Muy buenos días, amigos de Periódico Central. En estos momentos, así luce la fila para la segunda jornada de vacunación en Puebla contra la COVID-19. Nos encontramos en el CESA de Tlaxcalancingo, donde cientos de personas están formadas para recibir la inmunización de Pfizer, que bueno, la Secretaría de Salud anunció que llegaría este día. La fila pues abarca muchísimo más allá de las instalaciones de este centro de vacunación. También, bueno, los coches han estacionado sus automóviles lo más cerca del centro de vacunación, pues para lograr que los adultos mayores ingresen al establecimiento. En estos momentos, pues, podemos ver que la campaña de vacunación se realiza justamente en la explanada que se encuentra a la entrada de este centro de salud. Vamos a acercarnos un poco para ver lo que está ocurriendo. Podemos ver que pues para ingresar hay pues mala organización por parte de este centro de salud, que no logra organizar adecuadamente a las cientos de personas que han llegado a este centro de vacunación para recibir la dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. En el lugar, bueno, pues se encuentran elementos de la Guardia Nacional, servidores de la Nación, quienes se encargan de la logística para la vacunación. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? 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 ¿Está bien?
Listo. Muy amable. Por ahí, muchas gracias. Hay algunos problemas para ordenar a los adultos mayores que, pues, desde muy temprano muchos llegaron a formarse. Buenos días. Disculpe, ¿me podría decir cómo es que los están organizando por filas? Hay un folder que dice del 0 al 100. Ok. Esta es del 100 para abajo. Ok. No han sacado otra del 200 para atrás. Ahorita nada más hay del 100 al 200. Ok, ¿les dieron ficha para...? Sí. ¿Desde qué hora están aquí? No es una ficha, se apuntó en la mano. Se apuntó en la mano. Sí, en la mano con un plumón, pero okay. No la apuntaron. Por favor, por favor, formadas. ¿Usted se puede formar? Disculpe, ¿desde qué hora están aquí para recibir? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. Ok, gracias. La logística, pues bueno, para ordenar a estas personas que pues han llegado a recibir la vacunación. En estos momentos, pues, han anunciado que pues la primer persona mayor de 65 años va a recibir la vacuna contra la COVID-19. En estos momentos está ingresando al centro de salud. Y pues todos han ovacionado. La entrada de la primera mujer mayor de 60 años que va a recibir la vacuna. En estos momentos, pues bueno, vemos que ya se están recorriendo los lugares. En estos momentos, pues bueno, cientos de personas siguen esperando, algunos una silla, algunos traen ya pues donde sentarse. Y pues bueno, la razón por la que cientos de personas han llegado a este centro de salud para recibir la vacuna, pues justamente es porque el DIF de Tlaxcalancingo anunció que este 24 de febrero aplicarían la dosis de la vacuna Pfizer, la inmunización contra la COVID-19. Las especificaciones que dio el DIF para llegar a este centro de vacunación fue que cualquier persona que se haya registrado en la plataforma con el CURP para recibir la vacuna, para que sus familiares mayores de 60 años recibieran la vacuna, cualquier persona podría llegar incluso de otros municipios. En estos momentos muchos vienen de la ciudad de Puebla, ¿sí? Muchos también pues de Tlaxcalancingo, pero pues al no especificar que solo sería para los habitantes del municipio de Tlaxcalancingo, pues bueno, ha provocado que de otros municipios lleguen a estas instalaciones. Podemos ver que pues... Muchas personas están formadas, buscan pues
de cualquier manera conseguir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Podemos de este lado ver cómo personal de bienestar toma los datos de las personas que van a recibir la vacuna. Pues así luce en estos momentos el Centro Integral de Servicios de la Salud de San Andrés Cholula. Pues bueno, así luce la desorganización, la inconformidad de pues todos los asistentes que están desesperados por la mala organización de este centro de salud. Podemos ver que, pues bueno, las filas cada vez los asistentes están más juntos por la demanda. No se respeta la sana distancia. Así no estamos aquí. Pues así es, así la situación, la organización en este centro de salud. Al parecer hay varias filas. Qué bueno, pierden. La única documentación que piden para poder recibir la inmunización por coronavirus es justamente el folio impreso de su registro en la plataforma que el gobierno habilitó para el registro de adultos mayores. Además, también piden una copia de la identificación y eso es todo.